remedios naturales para cuidar tu salud. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando la campanita, para que seas el primero en recibir nuestros nuevos videos. Dinos de qué país nos visitas, para enviarte tu saludo en los comentarios. No cabe duda que los remedios caseros te ayudarán a cuidar tu economía y sobre todo lo más importante, que son naturales. Podemos en casa tratar los problemas de mareos, resfriados, estreñimiento, dolor de cabeza, acidez estomacal, entre otros. Debemos tener presente que si pasan 5 días tratando alguno de estos problemas en casa y estos continúan, te recomendamos que visites a un médico. ¡Comencemos! Número 1. Limón y aceitunas para los mareos. Si sientes náuseas o mareos, es recomendable que chupes la mitad de un limón o consumas una aceituna. Esto te ayudará de manera inmediata a reducir estos síntomas, ya que la sustancia que contienen, llamada tanino, elimina de forma natural estas molestias. Número 2. Para el mal olor en los pies, usa alcohol. Este remedio es muy sencillo. Solo debes empapar una toalla de alcohol y limpiar tus pies. Así eliminas las bacterias que causan el mal olor. El alcohol tiene efectos antisépticos y esto provocará la eliminación de hongos y bacterias. Número 3. Para el estreñimiento te recomendamos aloe vera o sábila. El consumo de aloe vera trae beneficios para tu tránsito intestinal. Puedes colocar el gel de una penca de aloe vera en la licuadora. Cuando esté licuada, colócala en un envase de vidrio y coloca el jugo de un limón o naranja para que dure más tiempo. Consume una o dos cucharadas al día, en ayunas. Número 4. Para la tos tenemos la miel de abeja. Este remedio tan efectivo es súper sencillo de hacer. Solo debes tomar una cucharada de miel de abeja antes de acostarte. Te puedo aconsejar que durante el día tomes una pizca de sal, la cual te aliviará la tos y la garganta irritada. Número 5. Para la acidez estomacal, té de regaliz. Este té estimulará las secreciones de la mucosa de las paredes del estómago, por lo que te ayudará a combatir la acidez estomacal. Debes consumir 2 tazas al día, hasta que te sientas mejor. Cuéntanos en los comentarios qué remedio natural utilizas en casa. Si te gusta el video, le das un pulgar arriba y compártelo con tus amigos y familiares. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios cuál de estos remedios ya conocidas. Somos tu canal, Mi Salud Hoy. Hasta la próxima.